Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre les decimos en este programa, de los derechos de los consumidores y que los conozcan para poder ejercerlos. Hoy vamos a hablar de lo que está enmarcado dentro de las estafas virtuales, que bueno, ya como sabemos, el ciberdelito está a la orden del día y hay personas que están todo el tiempo trabajando para poder captar nuevas víctimas y bueno, poder apropiarse muchas veces de los bienes de estas personas. En este caso vamos a hablar de un fallo contra el Banco Nación en una situación que, bueno, medio compleja, ¿no? Y que hubo que hacer varios trámites para ahí determinar la responsabilidad del banco en relación a la seguridad que tiene que tener para proteger a sus clientes. Hoy nos acompaña, como siempre, la doctora Valeria Bacaro de la Unión de Usuarios y Consumidores. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Y Leandro Suárez, perito informático, quien trabajó en este caso y nos va a contar los pormenores de esta situación y cómo se llegó a este fallo, ¿no?, de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial. Exacto. Bien. Sí, la verdad es que muchas veces estamos tratando este tema, parece que somos como reiterativos, pero la realidad es que las estafas se van superando mes a mes, fallo a fallo, y también un poco mostrar, ¿no?, con el conocimiento que trae Leandro, cómo se hacen las pericias o cómo en este sentido uno tiene la posibilidad de demostrar qué es lo que le cuesta realmente al consumidor cuando inicia un juicio, cuando tiene que reclamar ante un juez la reparación de un daño o recuperar el dinero, que él no ha sido parte, digamos, de la operatoria de que llevó adelante finalmente ese vaciamiento de cuenta o esa operación bancaria de la cual nunca prestó su consentimiento. Y esto no es un dato menor, porque la verdad es que recibimos muchos reclamos de este estilo y en la Unión de Usuarios y Consumidores hemos comenzado ya a tramitar pequeñas demandas por distintos mecanismos, ¿no? Incluso hace poco, y esto después te lo vamos a preguntar, Leandro, la persona recibió un mail donde había habido un ingreso de un dispositivo nuevo y no estamos hablando de una persona mayor, estamos hablando de una persona que es comunicadora social, que maneja los dispositivos con total conocimiento, pero como realmente había cambiado su celular y le llegó el mail que decía que habían intentado ingresar desde otro dispositivo, ella hizo caso a lo que ese mail decía y llevó adelante todas esas operatorias que le iban diciendo a través de ese mail. Cuando quiso hacer una compra durante un fin de semana, se dio cuenta que habían pedido un adelanto, ¿sí?, de sueldo y a su vez habían hecho dos o tres transferencias, por lo cual, siendo los primeros días del mes, ya no tenía fondos en su cuenta bancaria. Esto, la verdad, es que lo alertó al banco, lo hizo durante un fin de semana, se presentó el lunes a la mañana ante la entidad bancaria y la entidad bancaria dijo que no podían hacer nada, que no podían frenar esas operaciones, esas transferencias, porque no tenían ellos la capacidad para hacerlo, pero que quizás había otros bancos que sí, pero este banco, a quien no vamos a nombrar, no la tenía. Entonces, un poco conocer cuáles son estos casos, que nos cuentes, Leandro, esto de una nueva técnica, o ya no tan nueva, que es el vishing, ya no el phishing, para que los usuarios y los consumidores que nos escuchan y nos siguen semana a semana, bueno, conozcan a fondo de mano de un experto en la materia. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Cuando hablamos de estafas informáticas tenemos que tener siempre presente que estamos hablando de profesionales, de personas que se dedican exclusivamente a este tipo de actividades y sobre todo que están jugando un poco también por el incumplimiento de normas que hacen todos y cada uno de los bancos. No también los bancos, sino también actividades financieras, sobre todo porque las circulares del Banco Central implican de alguna manera inversión en seguridad, en infraestructura y también en lo que es comunicación a los usuarios, que es lo que nos está pasando. Si hacemos un poco rápidamente la parte histórica, en la parte de prepandemia, si uno se pone a ver en los distintos bancos, hacían 5 o 6 publicaciones por día, promocionando productos, servicios, pero no informaban al usuario cambios de políticas, cambios de plataformas, no educaban al usuario. Un usuario o una usuaria no se educa solamente con una publicación, sino que requiere también procedimientos mucho más específicos. ¿Y qué es lo que pasó? En pandemia, claramente, los usuarios aumentaron en cantidad de volumen. Aumentaron también de casi 3 o 4 millones a 10 millones, que son las billeteras virtuales, Ualá, Mercado Pago,
PREX, en donde claramente las políticas de seguridad cambiaron profundamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora en pospandemia? En pospandemia, los bancos no dan abastos en cuanto a las llamadas telefónicas, a los reclamos, a las inversiones de seguridad, y por lo que es tal vez lo más paradójico es que inclusive las instancias judiciales siguen culpando al usuario de todas las políticas que hacen. Por ejemplo, si una persona nos llama, como este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un caso de phishing, es decir, una llamada telefónica en donde una persona recibe una llamada de supuestamente una entidad bancaria que le pide una serie de datos y que le pide hacer una transferencia. ¿Y qué es lo que pasa? El usuario, ante el temor de cualquier tipo de sanción, envía ese dinero. Pero claro, esa llamada no era la de la persona. Entonces, ¿qué es lo que hizo el banco? El banco directamente desconoció esa transacción porque dice, usted es el responsable de su cuenta, usted es el responsable de sus contraseñas. Y claramente acá hay un concepto que me gustaría aclarar, que la ley de firma digital, que es la ley 25506, hace referencia a dos conceptos que son muy claros. Uno es la firma digital y otro es la firma electrónica. Si yo quiero realmente decir que soy yo el que estoy haciendo esa transacción, tendría que aplicar la firma digital. Uh-huh. Y claramente una transacción comercial o un mensaje de texto, un correo electrónico, es una firma electrónica. Entonces acá lo que se está haciendo es una inversión de la carga de la prueba. Es decir, el propio damnificado tiene que probar que no fue él. Claro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Desde el punto de vista pericial, analizamos los dispositivos de los usuarios, bien, las computadoras, los teléfonos, y le decimos al juez, mire, a través de un procedimiento matemático, acá no es el derecho, sino que es la matemática, claro, decimos que el usuario no se conectó nunca a esa red, no realizó la transacción, no se conectó a esa cuenta y tampoco llevó adelante la transacción. E inclusive, para aportar muchos más datos, les decimos, ponemos a disposición de la justicia esa información, uh-huh, los dispositivos para decir, bueno, ustedes pueden peritarlo, pero ¿qué dice el banco? Bueno, yo en mi base de datos considero que tengo esta información. Bueno, con los puntos de pericia que proponemos los peritos y los abogados en conjunto, los bancos tampoco terminan respondiéndolos. Claro. O sea, que en definitiva el usuario aporta sus dispositivos, aporta las cuentas, aporta los movimientos que en realidad no fueron. Y el banco dice claramente, usted fue. Entonces, tenemos que hacer procesos judiciales, como esta, en este caso la medida cautelar, que lo que va a implicar es decir, mire, el banco, ¿usted tiene en sus registros esta transacción? No. Bueno, ¿cómo lo podemos probar? Ingresa sus datos, fíjese que esta persona no tiene vinculación, está en otra provincia, no puede ser que si yo quiero pedir un crédito al banco, voy y tengo que firmar 13, 14 papeles, y esta persona en un mismo momento envía más de 600.000 pesos. Entonces, claramente, en el ámbito virtual sucede algo totalmente distinto, no controlado, no auditado bajo ningún tipo de circunstancia, y en la vida real sí encontramos papeleríos, burocracia, que claramente afectan a los usuarios. Y más el Banco Nación, que es un banco que está en el siglo XIX, funcionando de la misma manera. Cualquier trámite que vas a hacer te pide fotocopia de tal cosa, de otra, tenés que ir, firmar, recibos, llevar todo materialmente, cuando vivimos en la era digital, y que hagan esto es realmente llamativo, ¿no? Uh-huh. Porque viven realmente, funcionan como en el siglo XIX. Ni siquiera te hablo del 20. No, exacto. Y además, Alejandra, también hay que ver y hacer notar que los usuarios, una vez que detectan haber sido víctimas de estas estafas que bien acá comenta Leandro, desarrollan un montón de mecanismos, como la denuncia en la ventanilla única, claro, virtual, la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, han ido hasta la policía, incluso han dicho de qué teléfono, si están las llamadas de WhatsApp y las capturas de pantalla, por lo tanto aportan las pruebas que están bajo su órbita, lo cual, claro, demuestran, o sea, que han puesto su mejor diligencia y los abogados que los patrocinan para poder probarla. Y como dice Leandro, yo no puedo probar que no lo hice, porque es una prueba diabólica, le decimos los abogados, claro, probar un no hecho, digamos, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, también te queríamos preguntar, ¿qué pasa con esas llamadas? ¿Hay forma de localizarlas? Porque está eso que se dice, se hicieron todas desde la cárcel, las hicieron desde un lugar, por ejemplo, habíamos visto una noticia desde una oficina de Puerto Madero. ¿Se puede rastrear esas llamadas de dónde vienen, esos números de WhatsApp, a quién, esas cuentas bancarias a las donde se destinaron, claro, esas transferencias? ¿Eso se puede demostrar?
hay dos cuestiones básicas que tenemos que ser claros. Primero, tener en cuenta que uno es las llamadas telefónicas, claramente son chips prepagos que cualquiera puede comprar en cualquier lugar, y de alguna manera eso va a depender de ENACOM, la posibilidad de brindar. Bien. Si esa persona pudo comprar, cuál es la celda que se utilizó en la parte de telecomunicaciones para saber quién se comunicó, cuándo, desde dónde, y sobre todo por el otro lado, es entender que cuando uno hace una transferencia bancaria a una persona, tiene su CUIT, el número de documento y el nombre de la persona. Ahí será claramente la entidad bancaria que nos pueda permitir, bueno, esta persona registró una cuenta bancaria en una fecha específica, en una hora específica, uh-huh. y también nos va a indicar si utilizó algún documento o no. ¿Qué es lo que pasó en pandemia y post-pandemia? Está pasando también ahora. Muchas empresas, como por ejemplo Prex, Ualá, los usuarios utilizan documentos falsos para poder abrir cuentas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está la responsabilidad de la empresa de decir, bueno, si usted está aportando un documento, tenemos que verificar que ese documento realmente sea así, porque si no, van a proliferar todo el tiempo cuentas bancarias, uh-huh. que no existe ningún tipo de control y claramente el usuario es el damnificado. Eso por un lado. Por el otro, entender que cuando uno hace una denuncia policial y esta denuncia llega a fiscalía, claramente la acción de los fiscales tiene que ser lo más rápido posible. Es decir, tengo el nombre de la persona, tengo el documento, bueno, y tengo la cuenta, es posible averiguar, dentro de todo lo más rápido posible, quién es la persona que ingresó. Y sobre todo, pedir a las empresas de proveedores de servicios de internet, que se llaman ISP, la información de quién se conectó, desde cuándo, cuántos fueron los logueos, cuántos fueron los accesos. Bien. Para saber de alguna manera si esa persona se encuentra en Córdoba, si está en una cárcel, si está en un country, donde sea. Pero esto es importante, trabajar de manera interdisciplinaria, tanto los peritos, los fiscales, los abogados. Claro. Y aportar la mayor cantidad de información lo más rápido posible. Claro, porque lo que pasa, Leandro, es que quedan bloqueados los home banking, por ejemplo, claro. las aplicaciones. Claro. Ya no se puede ingresar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, también es difícil reunir la prueba, porque lo que dicen los consumidores que llegan, por ejemplo, en los consumidores, es: yo ya tengo bloqueado, me quedé sin las tarjetas, claro, tuve que ir a generar una nueva clave, no tengo... Entonces, esto también genera todo un perjuicio y la verdad que un dolor de cabeza muy grande, además de no disponer del dinero, también la imposibilidad de acceder y de utilizar sus propios home banking y sus propias aplicaciones, que hoy en día sabemos que muchas veces la utilización del home banking va acompañado del uso de la aplicación, porque el Banco Central las ha obligado a las entidades financieras, sí. a subir los niveles de seguridad, sí. dando cuenta de que muchas veces se necesitan, no solo, como bien dice Leandro, de la firma digital, sino también de lo que tiene que ver con los rasgos, la utilización de huellas, reconocimiento de voz, códigos que llegan, ¿no? El uso de tokens también, ¿no? Claro. Entonces, un poco la idea era ir más allá de lo que hemos muchas veces contado y prevenido, sino también decir, bueno, ¿cómo se trabaja una vez que esto ya está en un proceso judicial o dentro de una denuncia? Porque si no, nos queda la sensación de que esto sigue pasando porque nadie hace nada. Exactamente, lo importante, como vos bien decías y como hablamos en la mesa, es aportar la mayor cantidad de elementos probatorios y, por supuesto, los puntos de pericia redactados por peritos informáticos con abogados también, pues estamos hablando de evidencia digital, es decir, evidencia que se encuentra en dispositivos móviles, en tablets, en computadoras, en bases de datos, y lo importante es también que el banco pueda colaborar, porque muchas veces cuando uno redacta los puntos de pericia pidiendo información de accesos, a veces el banco, por una cuestión de privacidad o resguardo de información, no lo hace. Y claramente acá lo que está haciendo es perjudicar al usuario, claro. que es el principal damnificado. Que es medio como un absurdo, ¿no? Exacto. Cuando le pedís la información para la pericia, no te la quiere dar, pero le autoriza a un desconocido, total desconocido, a hacer ingresar a la cuenta de uno de sus clientes y hacer transferencia de todo su dinero. Y tampoco puede Paradójico. Probar que cumple las circulares del Banco Central. O sea, que estamos en un dilema en que no brinda información, pero tampoco brinda información al usuario, tampoco lo concientiza, tampoco genera campañas claro. específicas para ello, y tampoco genera medidas de seguridad. Porque también uno tiene que empezar a pensar y decir, bueno, yo voy a utilizar mi teléfono. Bueno, necesito configurar mis cuentas con el doble factor de autenticación. Necesito entender que el banco no me va a llamar un sábado o 2 de la tarde, que hay horarios específicos para poder llamar, que inclusive los correos electrónicos que recibimos. Es empezar a entender y empezar un poco a desconfiar de toda la información que recibimos y analizarla lo más rápido posible y, por supuesto, de manera específica. Claro, bueno, clarísimo, la verdad. Bueno, tener en cuenta los llamados que se reciben diciendo que son empleados del banco o
del banco que utilizamos habitualmente o de algún otro, evitar dar ningún tipo de información. Este sería el consejo, ¿no? Para los usuarios y consumidores. El consejo principal, y también el tema de tener en las cuentas, parece tal vez un poco repetitivo, pero entender que tenemos que configurar nuestros correos, home banking, redes sociales con el doble factor de autenticación, es decir, una aplicación específica para generar una capa de seguridad adicional. También los correos electrónicos, a veces uno mira, cuando uno abre el correo electrónico o abre un mensaje de texto, el logo de la empresa, el color, y uno dice, bueno, es Mercado Libre, es el Banco de Santa Fe. Claro. Es empezar a entender que más allá de la estructura física, tenemos que ver quién es el que envía el correo. Uh-huh. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta que los correos son correos oficiales. Claro. No utilizan ni Gmail, ni Hotmail, ni cualquier otro tipo. Y eso es importantísimo entender. Sí. Y sobre todo en los correos, cuando nos piden información, hacer clics o pedir documentación, uno también tiene que entender que eso solamente se hace en la entidad bancaria. Uh-huh. Y en los correos hay que estar atentos, porque la dirección de correo es muy parecida a la oficial, pero tiene una pequeña diferencia. Entonces hay que estar atentos a eso y obviamente a no hacer clic en ningún link antes de estar seguro de que sea un correo oficial del banco. Exactamente. Y bueno, no dar ningún dato, porque bueno, cuando recibimos llamada, ¿con quién hablo? ¿Te hablo de tal y tal lugar? ¿Cuál es tu número de documento? Si te llaman de tu banco, todos esos datos los van a tener. Exacto. Así que bueno. Inclusive si uno tiene dudas del teléfono que están llamando, corta. Sí. Toma ese número telefónico y lo busca en Google para saber si realmente es del banco o no. Y ahí directamente descartar ese llamado telefónico. Claro. Tal cual. Bueno, a tener mucho cuidado, porque los ciberdelincuentes trabajan arduamente para cometer estas. Son profesionales, estos hechos. Lo ha dicho Leandro, son profesionales de la estafa. Por lo tanto, estas cuestiones, digamos, requieren que no solo tengamos la información, sino que también sepamos qué hacer si somos víctimas de estos profesionales del delito. Muy bien. Bueno, a estar atentos, como siempre les decimos desde aquí. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por compartir este momento con Consumidores en Acción. Valeria, nos volvemos a encontrar en algún otro Consumidores en Acción. Exacto. Obviamente, recuerden que pueden contactarse con la Unión de Usuarios y Consumidores, asistir a la oficina de asesoría de lunes a jueves de 9 a 12:30 en el tercer piso de Corrientes 450. También pueden comunicarse a través de su correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com o en su página de Facebook La Unión Rosario o a través de mensajes por WhatsApp al 3417-547-010. Muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en otra entrega de Consumidores en Acción.